pues tenemos de ya no es invitada, ya no. Es parte del elenco. Ya, sí, ya. Y no me voy a ir. Eso te pasa por guapa, por sí. inteligente y por hablar el español perfecto. Ay, qué leonita, sí. Perfecto, pero gracias. No. Bienvenida, Pati. Gracias. Bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias. Espérate, Pati, ¿qué? Bowling ahora. Oye, felicidades. Aparte me encanta porque es de las de mi club, o sea, sí. tenemos como 48 matrimonios. Sí, bien. Bien. Cada vez sí, uy, cada vez mejor. Ay, sí, como debe ser. Es que como si debe ser. Está bien, next. Claro. No te creas, sí, no. No, no, pero sí. No, sí, poquito. ¿Cómo no? Sí, 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 cómo sí, no. Tenemos que valorar, ¿no? Claro. Y felicidades porque tiene, no sé, 10 días, 15 días que se acaba de casar y le comentábamos que felicidades, que la edad no importa no. y que las mujeres hay que ponernos más sí. listitas a que no nos den presión y hacer las cosas cuando, con quién nos conviene, cuándo nos conviene y hacer lo que nos conviene. Claro. Muchas de las veces. Sí. Yo digo que siempre en toda la vida. Sí. Cuando decimos lo que nos conviene no estamos hablando económicamente, aunque no. también, porque hay un meme que ahorita está mucho en redes sociales donde dice, ¿cómo quieren que la mujer no sea interesada? Claro que no quiere estar con un fulano que no trabaja y que su única prioridad en la vida sea pistear dos o tres sí, noches no. seguidas. Que está esperando el viernes para claro. pistear, pues tú dices, o sea, que me espera a mí y luego sobre todo si llevas hijos, por ejemplo, una relación que no importa si ya son mayores ajá. de edad, van a ser parte de la familia, sí. etcétera, etcétera. O sea, a las mujeres que no nos den presión, hagan las cosas como debe ser cuando usted se sienta lista para hacerlo. Y como usted sabe que este programa es pregrabado, muy probablemente para el momento que usted ve este programa, yo ya voy a ser soltera. ¡Wow! Y después, al próximo programa, hacemos un show de su casa, hacemos un love connection. Ándale, oigan, pero sí, otro divorcio más a mi colección. Sí. Check. Y pues vamos a hablar ahora sí del tema. Tenemos a nuestra invitada, que por cierto, guapísima sí. y despechada también. Preséntate, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres y qué haces? Silvia Sandoval. Queremos hablar de cómo está la economía ahorita ajá. con las casas, porque hay mucha gente en casa, pues no pueden salir. Ahora resulta que la casa va a ser el salón para los niños y la claro. oficina para los que trabajan. Entonces, como la gente se siente con esa presión, ahora necesitan más espacio. Claro. ¿Y qué ha pasado? Ahora necesitan una casa más grande. Ajá. Y lo bonito de todo es que la tasa de interés está súper bajita. Eso me encanta, porque yo decía, ¿cómo demonios va a comprar ahorita una casa sí. uno si no hay trabajo? Yo me imaginaba exactamente ajá. eso, o sea, ya ahorita no se va contrario. A invertir. Ella vende casas, sí, vende casas con Tropicana. Ajá, y ahorita la temporada o el clima, como lo digo, para comprar una casa es la mejor. Los intereses están bajos y aparte todo el mundo está en su casa. No estamos ajá. viajando, no estamos gastando en bares, salir a comer. Ajá. Tienen que educar a tus hijos en la casa. Está la oficina trabajando en la casa, entonces todo el mundo está ahora buscando. Ahora es cuando te das cuenta que la casa te queda chica. Sí, exactamente. Antes nomás entrabas y salías y claro, vámonos o a claro. dormir, bañarte ajá. y te ibas. Sí, no, ahora tienes que ponerle a los niños el salón para ajá. que ellos puedan enfocarse en sus clases. Uh-huh. Y luego si tú tienes que poner tu oficina, entonces para empezar a remodelar ahorita no es buen... Pues no hay lana. Exacto. Sí. Bueno, uh-huh. hay dinero, pero no... O sea, ahora lo que se están ahorrando en salir a comer, claro. salir a hacer muchas cosas, lo van a invertir en una casa más grande. Ajá. Eso es lo que está pasando. Entonces, como te digo, la tasa de interés... Eso de la tasa de interés me encanta. ¿Tú qué tanto crees? Tú que eres experta en eso. ¿Tú qué tanto...? Obviamente estamos hablando de la tasa de interés en Estados Unidos, en El Paso, Texas. Sí. ¿Tú qué tanto crees que sea lo que vaya a durar este lapso de buen interés? Para mí, o sea, yo tengo desde el 92 en este negocio y jamás había visto la tasa de interés. ¿En cuánto está? 2.5, 2.8, okay. 3% y es fijo. Okay. Entonces ahorita la gente está aprovechando muchísimo sí, claro. que pueden comprar más casa por menos pago. Claro. Entonces pues yo pienso que va a durar un buen ratito porque eso va a mover la economía para que no se caiga también. Claro. Uh-huh. Aparte es momento de saber que si tú hiciste un buen manejo de tu economía durante, ponle tus 5 años, yo no te voy a decir 20 años y etcétera, etcétera. Sí. Si ahorraste al menos el 10% que te decía todo mundo que ahorraras el 10% de tu cheque, de tu salario, de lo que te llegue de dinero, ahorita estarías
en una posición de hacer y deshacer mientras los demás nos hacemos garras, ¿no? O claro, sea, mientras y los hay demás mucha están... gente que todavía está recibiendo salario. O sea, sí. Maestros siguen su salario. Si trabajas para el gobierno, ellos siguen con su sueldo. Trabajas para el gobierno federal, estatal o el municipio, ellos todavía tienen su sueldo. Hay mucha gente de policía federal, anything con el gobierno, claro. Recibes tu sueldo y muy buen sueldo y sigues trabajando. Entonces, esas personas económicamente están bien, como si dices tú, se han sido responsables sí. para comprar casa. Claro. Y el gobierno de Estados Unidos, ella sabe más, te da sí. préstamos para poder comprar tu casa y comprar algo más grande. Ahorita te están ayudando. Oye, ¿para negocio también te dan préstamo ahorita? Yo me imagino que eso, porque eso es poquito diferente. Ajá. Yo nada más manejo lo que es residencias a casas. Ajá. Pero no, tienes razón, Pati, porque, o sea, hay gente sin trabajo, pero los que tienen su profesión, por ejemplo, maestras, como dices tú, si trabajan con el departamento de policías o cualquier, esos no han perdido nada. Entonces, uh-huh. esas son las personas que ahorita están aprovechando para uh-huh. comprar casa y tienen unos pagos que me quedo yo like, wow. Ajá. O sea, claro. Tremendo. Uh-huh. Entonces, también sería buen momento como para refinanciar. Exactamente. Okay. Porque sí. a lo mejor tu casa está perfecta, a lo mejor a ti te encanta, pero dices, a lo mejor en mi pago estaba muy alto, lo refinancio, porque a mí sí me sé uh-huh. que la refinanciada siempre es una navaja de doble filo, como que te puede ir bien, como que te puedes atorar otros 20 años igual y la verdad muchas veces no vale la pena, pero ahorita si está el interés tan bajo, pues sí. se me hace si como tienes, que es el por decir, ideal. Un interés del 4.5 o más. Ay. Es buen tiempo para hablarle a tu mismo banco, ajá. donde ya tienes tu hipoteca y les puedes decir, hey, quiero bajar mi tasa de interés, que mi ofrece, si es nada más ver cuánto te van a cobrar claro. por refinanciar y hacer la matemática, si te va a bajar $100, cuánto te están cobrando por hacerlo uh-huh. y ver en cuántos meses vas a recuperar la inversión, uh-huh. porque si te va a subir el balance, pero si te va a bajar suficiente el pago, vale la pena. Claro. Entonces, sí, eso es muy, yo, mis clientes mismos me han hablado, Silvia, ¿cómo la ve? Refinanceo, ¿qué tasa de interés tiene? Sí, te conviene, habla tu mismo banco y más o menos chécate cuánto te van a cobrar y haz la matemática, o sea, cuánto me ahorro y cuánto me cobran y lo divides y ahí sacas los meses en los que vas a recuperar lo que gastaste en refinanciar. Tú dices que trabajas con Tropicana Homes, con Tropicana ¿verdad? Homes. Entonces, solamente. Aquí en Tropicana también, por ejemplo, si yo tengo un terreno y quiero construir, ¿ustedes también me ayudan o es diferente? Es diferente. Ok. Nada más construimos donde nosotros tenemos las comunidades. Unidades, ajá. ¿Para qué? Para poder construirlas a muy buen precio. Claro. Porque si le das a un pintor 20 casas, pues, o sea, es en volumen. Claro. Entonces, por eso están en muy buen precio las casas de nosotros. Y aparte que el builder que viene siendo Tropicana cubre el 100% costos de cierre. Ok. Ok, porque también tienen su banco hipotecario. Entonces, si usas el preferred lender que viene siendo Patriot Mortgage, te cubren todo la evaluación, el reporte de crédito, todo. Entonces está muy padre ahorita. Que son gastos mucha gente, que te suben, que si no te lo cubrieron, vas con otro, te sube cuánto más, Silvia. Si no te lo por decir, si tú me dices, sí, pues Silvia, yo me quiero ir con mi banco, yo estoy con GCU y estoy a gusto. De todos modos, te damos una contribución. Claro. Entonces, gastas poquito, pero no, o sea, lo hacemos para que el cliente esté cómodo. No seas exorbitante, vaya, el gasto. Exactamente. Uh-huh. O sea, vámonos poquito. Rápidamente a un corte comercial y regresamos con más. No le cambien, nosotras somos Medias de Seda. Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados postoperatorios. Te esperamos en Avenida de la Raza 4716, Plaza del Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213 Home Clinic, clínica de medicina familiar. We are ready for Hollywood. Dr. Worldwide is in the house. Remember, stay beautiful. Why you think they call me Dr. Worldwide?
No se quería subir. Enseguida se lo llevamos. Te trajiste al niño equivocado. Te dije que necesitabas LASIK. Sé valiente, atrévete a ver más claro. Sin lentes ni lentes de contacto. Estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida. Cirugía LASIK con el Dr. Mario Di Pasquale. Con 3 sucursales en El Paso. Y seguimos en Media Red. ¡Bravo! Te quedaste como... Yo que no sé qué hacer. A ver, no. Tú grita, sí. Tú grita y es lo que me te encanta dejan. Porque there's no wrong. No, te equivocas. No, tú jamás. Vas, tú sé tú. De eso se trata Medias de Seda. Okay. Oye, y estamos ahorita con un tema muy padre. Sí. Y importante porque la economía nos asusta, el COVID nos asusta, el estar encerrado nos asusta. Y luego pensamos que entonces automáticamente todos nos tenemos que volver homeless, sin trabajo, sin casa, sin nada. Y ahorita nos estás dando una noticia que la verdad a mí me encanta, porque en Estados Unidos, en el lado de la frontera, en El Paso, Texas, pues hay bastantes ayudas que no conocemos. Uh-huh. Hay bastantes cosas que podemos hacer para poder o mudarte de casa, o refinanciar, o comprar tu casa nueva, ¿no? Y que para empezar, el proceso sin COVID, con COVID, con lo que sea, te da miedo porque es tu primer casa. Claro. Porque no te quieres atorar, como dijiste bien ahorita, por 30 años. Ajá. Y decir, hijo, escogí el peor porque acá le está yendo mejor, porque estoy con mi vecino y paga mucho menos. O sea, etcétera, etcétera. Tienes que, en realidad, conseguir a alguien. Y si vas a querer refinanciar tu casa, también conseguir a alguien y no empezar a hacerlo tú en tu mente con tus cuentas mágicas, porque obviamente dentro de tu mente vas a querer pagar menos. Sin embargo, alguien que te aterrice la idea y decir, mira, esto va así, así, si baja aquí, sube acá, si vas a pagar aquí, vas a tener que también pagar acá. O sea, que te expliquen bien cómo se mueven los hilos o cómo se jalan para tener el mejor resultado a alguien como ella, ¿no? Claro. Sí, que te esté diciendo cómo. Sí. ¿Cómo empiezas el proceso? Ok. ¿Sabes qué? Mi crédito está aceptable, no es el mejor, pero no está fregado. Entonces, ¿qué hago? Porque mi budget va a ser, o mi presupuesto va a ser, lo más que puedo pagar al mes son $1,500 al mes. Ok, entonces lo primero que deberías de hacer es buscar un banco hipotecario. Una cuerda y colgarte. No, bueno, pero es que más o menos 1,500 es lo que cuesta una casa, vamos a decir, ni siquiera average, un poquito, porque en el Insta encuentras casas de $200,000. Exactamente. Preciosas y enormes y bien grandes, ¿no? Y con mucho espacio. Sí, exactamente. Entonces es encontrar un banco hipotecario, y lo que típicamente te piden son 2 años de los income tax returns, de los impuestos. Ajá. Un mes de talones de cheque y 2 meses de tu estado de cuenta de banco. Okay. Entonces sacan el buró de crédito y ahí ellos hacen sus números y ya más o menos te dan, ok, hasta cierta cantidad calificas. Si eres comprador de primera vez, hay ayudas donde el programa te da el 3%. Uh-huh. Y tú das el 0.5%. Okay. Que no es nada. Uh-huh. Entonces, un ejemplo, voy a entregarle a una familia casa de 250 y a ellos les va a tocar poner $1,400. Claro. Entonces, lo demás viene de la asistencia del First Time Buyer Program. Hijo, qué padrísimo. Y los costos de cierre, típicamente la constructora, si es nueva, te los paga. Si es casa usada, pues negocias con el que te está vendiendo la casa. Uh-huh. Para ver si se divide o cómo está el asunto. Claro. Entonces, sí, o sea, hablar a un banco hipotecario para que te hagan pre-qualify, precalificar. Entonces, ya si tienes la calificación bajita, a buscar una compañía que te haga un ajuste o una reparación de crédito que tal vez se tarde de 3 a 9 meses, es dependiendo de lo que tienes ahí. Claro. Entonces, para limpiar tu crédito. Exactamente. Uh-huh. Pero te ayudan. O sea, hay personas, si sabes con quién conectarte, te ayudan a cada paso. Porque sí es cierto. Lo que dijiste, viene, tienes toda la razón. La primera vez que compras casa, como que dices, qué, oh, terror, my God, no sé qué hacer, que estoy firmando, qué hago. No, y luego no sabes nunca si es un buen negocio o no. Porque tú te vas con la finta de que a lo mejor esta casa de $100,000 es lo que me acabalo. Y voy y la veo, pero luego la vecina, como dices tú, me dijo que ya le salió 98. Y yo ya siento que me está faron por, entonces... Uh-huh. Sí, lo que pasa que aquí en Estados Unidos, acuérdate que tú vas al banco a que te presten y ellos mandan a un evaluador. Ajá. El evaluador te está cuidando la inversión porque el banco es el que va a dar el dinero. Entonces, no puedes, o sea, no te pueden vender una casa arriba de lo que vale. Claro. Porque la evaluación no va a llegar. Uh-huh. Así es de que
tranquila, o sea, puedes, en ese aspecto el banco es el que te va a proteger. Claro. Entonces, ahí yo lo que hago en mi caso, si yo tengo a alguien que tiene muy buen ingreso y el crédito no está tan bien, yo les mando construir una casa. Ahorita antes duraba 6 meses la construcción. Ahorita por la situación se está tardando de 6 a 8 meses. Bueno, y si te pones a pensar, 6 meses es nada. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces, mientras que hago la casa, voy manejando lo del crédito con el cliente para que el cliente sienta, ok, voy progresando. Yo ya cuadré los números y sé que van a calificar en números. Ajá. Es nada más caminarlos para que cuando la casa esté lista, el crédito esté listo. Es que sabes que es bien importante encontrar e identificarte con el vendedor y con la persona que te va a ayudar, porque de verdad ahorita haces cursos para vender casas en línea y no estoy diciendo que estén mal. No, sí. Pero cuando tienes tanta experiencia y cuando tienes tanta ganas de ayudar a las personas, no de ganar una comisión. Exactamente. Porque luego por ganar una comisión, que de una casa que cuesta a lo mejor $50,000 más caro, que en realidad de números la comisión no es mucha la diferencia, sí. Se pasan de lanza los vendedores. Sí. Entonces está muy padre tener un vendedor que sea de tu confianza, que te explique, que te hable con la realidad y que te haga entender, ¿no? Sobre todo lo que estás comprando. A mí a veces me pasa al revés. Yo quiero ser la mamá de todo mundo, sí, claro. Y digo, no necesita comprar eso, compré esto porque ajá, así para que le quede para las palomitas y para el cine cuando abren el cine. Claro. Y entonces yo soy muy consciente de tratar al cliente con mucho respeto. Uh-huh. Y si son jóvenes, como si fuesen mis hijos. Lo que yo no le voy a recomendar a un hijo mío, no se lo voy a recomendar a un joven. Entonces hay que ser cuidadosos y conscientes y saber que si tú los tratas con honestidad y bonito, ellos mismos te van a referir más gente. Sí, claro. Entonces eso va llegando y la persona sabe si lo estás haciendo nada más por la pura comisión. Pues sí, pero es que sí te puedes dar cuenta, sí, la verdad. Sí, hay muchos que desde que va llegando lo sientes como un zorro así de que va. Y ándele. O sea, una presión que dices tú, es algo que yo me voy a echar por tantos años, la verdad, quisiera que me ayudaras uno, que me entendieras que es una presión para mí, digo, como comprador de primera vez, ¿no? Claro. O sea, que me entendieras que es un compromiso como comprador de 30 años. 10 veces. Sí, o sea, bueno. Te lo habla una persona que busca casa cada vez que se divorcia. Entonces, es que nunca aprendes. O sea, siempre hay algo, hay algo, va avanzando todo y tú te quedas. Y que tú como cliente, pues la verdad, Sí deberías de saber algunas cosas, pero en realidad si te pudieras apoyar en alguien como ella, pues qué padre, ¿sabes? Uh-huh. Pero a eso es a lo que voy. Hay algunos vendedores que dices tú, híjole, o sea, ni siquiera me echaste una cuerda para salvarme porque me dejaste. O los mandan solitos, vaya, busque casa y avíseme cuando la encontró. Ajá. Sí, claro. Y no se vale porque eso es la responsabilidad del vendedor. Cuidar al cliente. Uh-huh, y yo considero que por eso yo tengo muchos clientes que me repiten las compras. O sea, Silvia, ya la que tengo es de 2 pisos, me cansé, ahora quiero de 1 piso y yo feliz. O, ¿sabe qué? Usted le vendió casa a mis papás, los trató muy bonitos y ahora me toca a mí. Entonces, por eso te digo, te vuelves como parte de la familia con las familias. Ajá. Y eso pienso que es muy importante. Entonces, ahorita... Padre que una familia diga, en una reunión de amigos me imagino, y luego, ay, es que ando buscando a alguien, híjole, yo tengo a alguien que te va a funcionar, y tú tener la confianza de recomendar a alguien más, eso es otra cosa, uh-huh, porque la verdad hay veces que dices, mira, a mí me lo consiguió esta persona, pero no meto las manos al fuego por este vendedor, porque la verdad ni te va a ayudar. Exactamente. Qué padre que así te lleguen los clientes, de buena fe, ¿no? Sí, no me tengo que anunciar, o sea, he tenido clientes que, por ejemplo, les vendo la primera casa y van y buscan a otro lado y hacen su compra, pero no les fue igual, y cuando alguien les pregunta, no, con ellos no, vete otra vez con Silvia Sandoval, con Tropicana Homes, porque esta compañía ya tiene más de 60 años, o sea, tienen que ver eso de que si no cuidáramos al cliente, no estuviéramos tanto año construyendo comunidades con tantas familias, y no importa, porque empiezan en Horizon, empiezan de 150 para arriba. Es lo que iba a decirte ahorita, de verdad, no le dé miedo el comprar una casa, el invertir en una casa, y si tu presupuesto es poquitito, no importa, te lo juro que tú vas con el vendedor y le dices, oye, esto es lo que gano, ella se encarga de enseñarte las casas apropiadas, porque luego uno hace que se va por casotas y a lo mejor tu budget no te alcanza ni la mitad, o a lo mejor piensas que vas a quedar
homeless. Ajá. Y que no lo mereces porque nunca uno merece nada y ahí anda poquiteando con pues con la verdad rentando hasta departamentos que estás que tirando tu dinero. Sí, la mía razón, ya eso de rentar, sabes que yo mi mamá por muchos años, ella viene de Juárez, no viene de dinero y trabajó aquí muchos años y rentamos. Uh-huh. Rentaba apartamento y siempre le decía, vamos a comprar casa. Yo terminé y dije, le decía a mami, vamos a comprar casa. Y era, y tenía esa complejo de que no me merezco, es muy caro, no puedo. Sí, y era maestra y había muchos préstamos. Y cuando compró su casa por primera vez, ella, y todavía está en su casa feliz, adora su casa. Sí, claro. Y hasta le dijo, gracias a Dios, nunca pensé que podría comprar casa. Ajá. En Estados Unidos y te ayudan. Y tenía su sueldo, era maestra, te digo, por eso, exactamente lo que acabas de decir. Mi mamá vivió por eso. Sí. De que no te mereces las cosas. Y por ejemplo, si tú trabajas en X lugar que se la mantienen denigrándolo, que si limpieza, que si esto, que si el otro. De todas maneras, tú estás recibiendo un sueldo y un dinero que es digno tuyo. Entonces, claro, con esos, el dinero que tú tengas en el banco, ve y enséñaselo a alguien que sepa cómo manejarlo para que pueda hacerlo chicle, estirarlo y acomodarlo donde se pueda. Y es que siempre es sueño. Sí. Y siempre hay una casa que es tu casa, de verdad. Yo siempre, eso me ha quedado clarísimo. Andas buscando a lo mejor la casa de tu sueño y resulta que ves otra casa que no era como tú te la imaginabas y te llena en todos los sentidos, ¿no? Claro. Digo, y lo principal en el bolsillo, porque luego batallamos, nos vamos con algo que no podemos pagar y es cuando nos damos de tope. Sí, ahorita como les vuelvo y les digo, como la tasa de interés está tan bajita, ¿me lo puedes creer que pagas menos en una casa que en un apartamento de renta? Sí. Claro. O sea, porque ahora también El Paso también está lleno de mucha gente militar por Fort Bliss. Ajá. Y hay muchas personas que ahora que ya está poquito mejor la situación, ya están movilizándolos. Uh-huh. Y ya están llegando. Entonces, ahorita yo cuando me habla alguien que quiere rentar, les hago los números y le digo, le conviene mejor comprar casa. Claro. Porque los que son militares no necesitan enganche. Uh-huh. Entonces, digo yo, El Paso sigue creciendo, no bajan de valor. Y es una inversión. Es una inversión. Si te vas a otra parte, réntala. Yo tenía mi casa antes de casarme, le estoy rentando y la renta está pagando mi mortgage. Claro. ¿Cómo digo? La hipoteca. Sí, está pagando y hasta poquitos dólares, $100 más me ganan. Claro, que me entra a mí de, es una inversión. Claro. Y sigue aumentando el valor de esa casa. Uh-huh. Sí. Pero es lo primero, como estabas diciendo, de casarte, tener un hijo y comprar una casa. Son una de las tres cosas más grandes que vas a hacer en tu vida. Ay, chingado. A mí no me salieron las matemáticas. Llevo como muchos matrimonios, muchos divorcios, muchas casas y no sé. Es que a ti ya se hizo falta enseñar clases de cómo hacerlo. Chasando y luego restas y luego divides. Pero, y luego te regresas. Pero a ver, te hago una pregunta. Si le estamos hablando, qué importante es tener esa confianza en la persona de ventas que te ayuda. ¿Qué es lo que tú como comprador, qué es lo que tienes que buscar? ¿Qué puedes preguntar? ¿Qué debes de saber? De saber, what should you expect? ¿Pero qué te parece si nos dices eso regresando al corte? Sí, claro que sí. No le cambian, claro, nosotras somos Medias de Seda. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Consulta 915. Bienvenidos a Consulta 915. A Consulta 915. Margie Favela. Y en mi izquierda tenemos a Erika Gómez. El doctor Mario Di Pasquale. El doctor Francisco Valverde. La doctora Aime Cerna, quien es el médico internista. El doctor Carlos Carrillo. Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados postoperatorios. Te esperamos en Avenida de la Raza 4716, Plaza El Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213, Home Clinic. Clínica de Medicina Familiar. We are ready for Hollywood. Dr. Worldwide is in the house. Remember, stay beautiful. Why you think they call me Dr. Worldwide?
Y seguimos en Medias Desbravas. Oye, nos fuimos a corte comercial con una preguntita que le hiciste a Silvia. Uno que puede esperar de la persona con la que trabaja, su real estate agent, su persona de ventas, porque a veces no sabes, como dices, te dicen, ve y busca acá, si lo viene y búscame, pero no, la persona está ahí para ayudarte, trabaja para ti. Sí, explícanos eso, el proceso. Pues exactamente, o sea, tú ocupar a un vendedor de bienes raíces, pues les van a pagar comisión. Entonces, que lo que te tienes que fijar es que te estén poniendo atención a tus necesidades, uh-huh. no a lo más fácil. Uh-huh. Entonces, si tú necesitas una casa de un piso, de 3 cámaras, 2 baños, de tal precio, de que te enseñen lo que tú estás pidiendo, no lo que ellos te quieran claro. enseñar. Y del precio que tú también, aunque puedas pagar más, que si no te da la gana pagar más. Uh-huh. Exacto. O sea, que, uno eso lo puede sentir. Uh-huh. Entonces, y muchas personas inafortunadamente se aprovechan y te hacen que firmes un contrato por 6 meses. Entonces ya te sientes atorado ahí con la persona. It's like, no firmes hasta que tú estés 100% seguro de que la persona con la que vas a firmar va a estar viendo lo que tú necesitas, tus deseos. Oye, no los de ellos. A mi hermano le pasó algo muy raro que a mí nunca me había pasado, había escuchado que pasara esto. Andaba buscando casa y resulta que una persona de bienes y raíces le anduvo enseñando propiedades, no hicieron contrato ni nada. Después, él solo va manejando por una casa, todo se topa una casa, trato directo y la compra. Ajá. El de bienes y raíces se entera y le marca y le dice, bueno, me debes un cheque de $1,000 porque yo anduve contigo y mi gasolina. Pero nunca firmaron contrato. No, si no hay nada firmado, no hay obligación. Claro. Si hay algo firmado, wow. es un respeto porque uh-huh. es un contrato y tú Ajá. tienes que respetar. Pero aunque tú firmes un contrato, si tú sientes que al firmar el contrato no están haciendo su parte, claro. tú puedes hablar con el broker de ese real estate agent y decir, ¿sabe qué? Este no fue el trato y yo quiero deshacer el trato. Uh-huh. Porque mucha gente, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con una constructora y piensan que tienen que traer a alguien para representarlos. Pues mis precios son fijos, no uh-huh. van a cambiar. Entonces, al contrario, si quieres un cambio, quieres cosas, yo soy la que estoy ahí en la casa muestra con lo de los cambios y entonces también los podemos atender directamente. Claro. Pero como te digo, si eso es lo que tienes que ver, de que sean honestos y que anden viendo tú bien. Entonces, en conclusión, usted no tiene por qué andarle dando un cheque y luego le dijo, házmelo a mi nombre personal. No, claro que no. No debe usted andar haciendo eso porque si no hay un contrato con la compañía. Qué conveniente. Todos vamos claro, con tu hermano a pedirle sí. cheque. Esa persona favor. Puede perder la licencia porque claro. eso no es ético de hacer eso porque, o sea, cuando tú ocupas al real estate agent, estás ocupando al brokerage company, Ajá, a la compañía. La compañía. Si es un Century 21 o X, el que sea, ¿verdad? Entonces eso no claro. debe suceder. Claro. Y ahorita que dijiste que si me da la gana pagar menos, como el vendedor te está viendo toda tu cuenta, todo tu historial, todo, o sea, digamos que te va y te revisa hasta el calzón para saber cuánto puedes pagar. Claro. Obviamente hay vendedores que te van a decir, no, usted alcanza a pagar esto, pues usted puede pagar eso. Pero qué tal si tú, como buen hijo, le quieres, oiga, pero es que es una casa para mi mamá, ella vive sola, quiero una casa modesta de un piso claro. donde esté. O no me da la gana gastarme sí, nada. Exactamente. Sí, pero, o sea, a que tú vayas y le platiques tu plan, claro. lo que tú quieres hacer con tu uh-huh. dinero y no quieran ellos decir, ah, no, usted tiene más, usted le alcanza uh-huh. para pagar más, usted, sí. porque le digo, o sea, ellos en realidad están encargados de económicamente voltearlo al revés y a ver cuánto tiene y luego ya poder hacer Ajá. matemáticas, pero si usted le dice, No es cuánto tengo, es que yo quiero pagar esto. Exactamente. Entonces ya se va haciendo las cosas como usted quiere. O sea, el chiste es llegar sin miedo y antes de que el vendedor le diga, es que esto y esto y esto, usted dígale, es que yo quiero esto, esto y claro. esto. Claro. Al fin de cuentas, la que está contratando el servicio eres tú. Sí. La que va a pagar la casa eres tú. Uh-huh. La que va a escogerla, la que va todo, eres tú. Exactamente. Ellos están para ayudarnos a encontrar lo correcto sí. bajo mis términos. Claro. No bajo los términos sí, del vendedor. Sí, porque yo ¿no? si te vendo la casa, ahí terminó mi trabajo. Ajá. Yo no voy a ir a pagar la hipoteca tuya. Claro. Ni a subir entonces, y bajar escalones. Exactamente. Exactamente. No se queden callados. Sí. Es sí. estar pendiente de que estén viendo lo que tú necesitas, tus deseos, y que no te estén poniendo presión de algo que
ni siquiera necesitas. Uh-huh. Tú que tienes más experiencia, Pati, que estás más involucrada en la compañía. Que nosotras, ¿eh? No que tú. Sí, sí, no, digo que nosotras. ¿Cuál sería como que otro punto a tratar importante en tu primer proceso de comprar casa? Saber la ayuda que hay, porque hay uh-huh. mucha ayuda en Estados Unidos, mucha uh-huh. ayuda. Y saber, simplemente lo está diciéndolo, a que califiques algo que tú puedas pagar mensualmente, que no te pongan algo que no puedas comprar. Eso digo, es lo más importante. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo un problema muy grande con VNA. Ah. No, lo que te iba a decir es esto. Mira, una persona compra la casa, pero aparte tienes que mantenerla, tener comida para salir, como dijo, las palomitas al cine, sí, si tienes sí, hijos. Claro. No nomás es la casa, es claro. todo lo que va con la casa. Claro. Entonces, tiene que ser un porcentaje de tu salario mensual. Entonces, ver y lo más importante es trabajar, yo digo, con una persona de ventas que le tengas confianza. Sí. Y Vianey lo dijo, si no se siente a gusto, ve y busca a alguien más. No sí. te sientas comprometido. Por ejemplo, en el caso, te digo del problema con Vianey. Vianey es ciudadana americana, entonces trabaja en Gringolandia, pues le llega su cheque en Gringolandia, entonces... Y su vida normalmente es en México, pero entonces yo siempre estoy chinguijo de, y yo, es que agarra una casita acá y ajá. es que empieza a hacer de tu casa en Estados Unidos, cómpratela en El Paso aunque sea chiquita y que no sé qué. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si viene, ese es el caso de Vianey, y viene ya le meto tanto y dice, bueno, vamos a preguntar. A ver, que si ella dice, la casa que yo quiero va a ser algo muy pequeño porque a lo mejor va a ser para inversión, uh-huh. a lo mejor no voy a venirme a vivir aquí, pero quiero algo bien económico y bien chiquito y bien así. ¿Tú qué le recomendarías? Pues sí, que busque con diferentes constructoras ajá. y a ver qué precios tienen en cuál área. Entonces ya de ahí ella dice, ok, esta es una buena área, porque lo bueno de las casas nuevas es de que todo está nuevo. Claro. Uh-huh. Y digo, no pienso que es nada malo comprar una casa usada, porque hay mucha gente que quiero vivir enseguida con mi mamá porque es la que me cuida a los niños y es la que me saca del atoro. O porque me encanta el área. O sea, el chiste es de que no tengan miedo de pasarse de rentar o de vivir en Juárez a venirse al Paso. Uh-huh. Ahora es cuando deben de hacerlo. En El Paso, por ejemplo, ¿qué área crees tú que sea la más como para inversión? La mejor para invertir. Vamos a hablar de una casa de $200,000. Yo tengo $200,000 y quiero comprar una casa para invertir. ¿En dónde me recomendarías? Es que la verdad, en cualquier lado en El Paso es bueno. Ajá. Es dependiendo de cómo vayas a usar, a cuál cliente quieres que te rente la casa. Ajá. Porque si quieres que sea una persona militar, pues obvio que algo cerca de la base. Porque los militares hacen que El Paso ha progresado. Sí, claro. Funcione y avance. O sea, gracias a ellos tenemos muchas casas de renta, apartamentos y de todo. Porque, ellos, el gobierno les da dinero mensualmente para que puedan pagar la renta. Uh-huh. Entonces, esa renta nunca va a fallar cuando es uh-huh. alguien que es militar. Y sí. digo yo, hay otras personas que rentan, pero, hay que buscar qué tipo de inquilino uh-huh. necesitas y claro. luego ya puedes hacer... porque yo no te puedo decir que un lugar es mejor que el otro, porque El Paso, donde quieras, bueno, para tener claro. inversiones. Uh-huh. Y sobre todo que hay mucha gente, como ya lo dijimos ahorita, que renta por el miedo a hacerse, o a lo mejor se siente que van de paso en esta ciudad, etcétera, pero hay mucha más gente que renta que a la que tiene una casa en realidad. Entonces, si tú lo vas a ver como inversión, pues ahora sí que en el área que te guste para que vayan y te renten la casa, y así como la de Pati, pues se vaya pagando con lo mismo que te van a ir pagando. Sí. O sea, es algo que hay que pensarlo. No tanto, porque sí funciona y sobre todo se renta, ahorita sí. que los intereses estén bajos. Bajísimo. Porque si el interés está el 14 o el 15%, no, pues no. ¿Tú cómo sí, vas a ponerme a invertir ahorita? Sí, sí, no. Algo más que les quería mencionar, que ella trabaja con Tropicana, y Tropicana, pues estoy casada con uno de los dueños. Ajá. Pero el ay, presumida. Ay, pero él me acabo de casar. No, pero Randy, él es el presidente de los constructores de Texas. Ajá. Él ahorita está sentado arriba de la mesa directiva de los constructores de todo el estado de Texas, y él ve los intereses aquí en El Paso. Y algo que me dijo, porque lo entrevisté para el noticiero en Estados Unidos, en El Paso, en el CBS cuando yo trabajaba, que ahorita en El Paso es el único de los últimos lugares en Estados Unidos donde todavía puedes comprar una casa por $150,000. Uh-huh, uh-huh. No en California, no en Dallas, no en Houston, uh-huh. no en Miami, no en Chicago. Claro.
No, ni en San Antonio. El Paso es uno de los pocos lugares en Estados Unidos donde todavía puedes comprar una casa por 150. ¿Sí? It's affordable. Es affordable. Todavía. Exactamente. Es un lugar... de verdad hay que pensar... O sea, hay que aprovechar estos declives. Digo, yo sé que se escucha un poco contradictorio porque digo, hay que aprovechar este declive de la economía porque no hay trabajo, la pandemia, qué sé yo. Pero aprovecha y piensa en el futuro. La pandemia no va a durar toda la vida. Y los intereses tampoco a este nivel. Entonces, ahorita es cuando dices, bueno, pues me embarco poquito. Y luego, ya cuando se mejore la economía, pues yo ya tengo este interés fijo. Exactamente. Eso es lo padre, que es fijo. Exactamente. Y explícanos eso del interés fijo, perdón, Pati. No, el interés fijo es que si te hacen un préstamo hipotecario por 30 años o 15 años, jamás te van a cambiar la tasa de interés. Uh-huh. Aparte que... típicamente los préstamos son abiertos. Ajá. Así es de que tú puedes mandar adicional a capital y avanzar y pagar y ahorrarte todavía años de interés. Uh-huh. O sea, no hay multa. Claro. Entonces está perfecto. Porque normalmente cuando tú compras una casa, no siempre los intereses son fijos y no te lo dicen. Tú te vas y agarras, bueno, me tocó el interés del 8%, que no está tan mal, pero no como ahorita. Lo firmas y luego resulta que a los 2 años ya te subió al 13. Exacto. No, hay que fijarse que esté fijo la tasa de interés. Así como los carros, cuando usted obtiene una responsabilidad de un carro y le dicen, es a 5 años, la verdad, vino un economista hace años también a Medias de Seda y dijo... no hay más fuga de dinero que lo que tú quieres dar, los $5, $10, $100 que quieres dar, aparte de tu mensualidad. O sea, ese dinero se va a ir desapareciendo. Mejor, si tú hiciste un contrato de 5 años, paga como tú dijiste que ibas a pagar y no trates de adelantarte, si es que el interés se mueve. Ajá, claro. Entonces, pero si cuando el interés es fijo. Pero cuando el interés es fijo, sí puedes decir, bueno, ahorita agarré más dinero, lo doy a la cuenta principal. Ajá. Y así vamos avanzando más. Entonces eso es importante también saberlo. Eso es lo que iba ahorita con qué importante es que te dijeron desde hace mucho, ahorra el 10%, nada más, el 10% de tu cheque, ahorita estarías mucho mejor o en mucha mejor posición de poder agarrar una casa. Exacto. ¿Quién demonios ahorra el 10%? O sea, de verdad somos una cultura que no tenemos esa cultura. Vivimos de cheque a cheque, pero lo padre, no necesitas el 10%. Sí. Es el 3.5%. Ándale. Y si eres comprador de primera vez, 0.5% de lo que compres. ¡Qué maravilla! Hay programas que te dan ese 3% que te ayudan por ser comprador de primera vez. ¿Cómo crees? O sea, ni eso necesitas. Y ahorita hay, como dices, la economía, bueno, de entretenimiento, restaurantes, bares, eso ahorita está cerrado y sabemos eso. Pero hay carreras que siguen, que ahorita están, les va muy bien. Doctores, enfermeras, como dijimos, policías, anything with law enforcement. Los maestros, gobierno, porque aunque no estén en la clase, cheque llega de seguro. Sí, claro. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Regresamos con más. No le cambien, nosotras somos Medias de Seda. Te dije que necesitabas LASIK. Sé valiente. Atrévete a ver más claro. Sin lentes ni lentes de contacto. Estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida. Cirugía LASIK con el doctor Mario Di Pasquale. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Consulta 915. Bienvenidos a Consulta 915. A Consulta 915. Margie Favela. Y en mi izquierda tenemos a Erika Gómez. El doctor Mario Di Pasquale. El doctor Francisco Valverde. La doctora Aime Cerna, quien es el médico internista. Y el doctor Carlos Carrillo. Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados postoperatorios. Te esperamos en Avenida de la Raza 4716, Plaza El Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213, Home Clinic. Clínica de Medicina Familiar. Y seguimos en Medias de Prada. Oye, pues bueno, tenemos el tema, ya lo repetimos, bien importante y bien interesante. Yes. Cuando andas buscando casa, ¿no? En el lado de Gringolandia, en El Paso, Texas. Y me encanta porque estamos dando tips que de verdad no sabíamos. No. Como para empezar, el que el interés es fijo y súper bajo en este momento. Exactamente. Que hay que aprovechar el río revuelto ahorita que traemos para todos lados. Y no tengas miedo de preguntar. Ajá. Porque para eso están las vendedoras. Uh-huh. Y hay programas que te ayudan. O de decir que no a la vendedora que te llega. Sí. Porque a lo mejor a mí Silvia me choca. O sea, a lo mejor Silvia es buenísima, pero a lo mejor no. Ella y yo no hicimos clic. Busque otra que no le choque. Sí, claro. Es que cómo vas a trabajar con alguien que le vas a confiar tus intereses, tu estado de cuenta del banco, lo que puedes pagar, lo que necesitas. Revisan todo. Exactamente. Claro. O sea, digo, obviamente cualquier vendedor que esté trabajando para alguna compañía no puede revelar tus ingresos o lo que tú reveles con ellos. Eso es cualquiera. Sí. Debería de ser así. Pero si no hay el clic o la química entre el vendedor y el comprador, pues yo digo que no se debe trabajar juntos, ¿no? Exactamente. Busque a alguien que sienta la confianza y que siente que lo va a cuidar y que no te vas a sentir perdido en todos los pasos. Claro. En el camino. Exactamente. Y además de esto, me gusta que están ofreciendo esto, bueno, ustedes no, pero el gobierno ofrece estos planes para poder entender un poquito más sobre las finanzas, porque la verdad nos damos cuenta que sabemos el nada, 2%. Claro. Entonces, si el gobierno te está ayudando de cierta forma y luego tienes a alguien que te apoya y luego tú a lo mejor estás como que atorado pensándolo, o sea, yo creo que tienes que agarrar a tu vendedor, a todo lo que puedas aprovechar del gobierno, porque si no lo aprovechas, tú va a haber alguien que venga y se aproveche de ese programa. Pero fíjate qué importante viene ahí lo que acabas de decir, porque si yo no sé nada y mi vendedora no me dice, pues bonita fregadera. Exacto, ¿no? Sí, ahí se va a sacar igual. Claro. Exacto. Y luego después van a cancelar las ayudas porque nadie las usa. Claro. Las ayudas, claro. Exacto. O sea, si tú no la aprovechas, va a venir alguien a aprovecharla y que le ayuden a empezar a pagar su casa. Digo, para empezar en el proceso, ¿no? Entonces, entender las ayudas, saber qué es lo que tienen y traer un buen vendedor, eso sería como que el paso número uno. Exactamente. Tú ahí los sueltas en cuanto pagan y firman, ya no los vuelves a... No, ya se terminó, entonces ya este sí hizo buen trabajo. Cuando la familia y tus amistades van a la casa a verte, mira qué padre, y de ahí mismo el mismo vendedor recibe sus nuevos clientes, porque tú vas a decir, me trató súper bien, fue honesto, o sabes qué, puras mentiras, no le hables. Ajá. Sí, la verdad es un arma de dos filos. Es como hablábamos también, es como si vas al médico, ¿no? Si el médico es muy buen médico, vas a decir, es excelente médico, vale la pena todo, pero si es mal médico, pobre médico. Claro. Estamos hablando en el corte comercial de que en El Paso hay, no saben, simplemente de que no saben y tienen ese miedo porque gastan en otras cosas. Estamos hablando en las uñas esto y no ahorramos. Pero el proceso puede ser fácil si nos educamos. Uh-huh. Es que qué difícil, acabas de decir algo clave, porque no tenemos, digo, culturalmente tenemos mucho en la frontera y tenemos más que muchos otros lugares por ser frontera, pero no en lo económico. O sea, como que ahí vamos por la vida con el cheque y luego me gusta un carro del año, te puedo traer un carro del año, lo debo todo. Sí. Pago renta en un departamento. Mi departamento es feo porque se está cayendo pedazos. Pero mi carro, qué barbaridad. Ajá. O sea, no, nunca vas a vivir en el carro. Sí, exactamente. ¿No? Entonces hay que invertir. Así es de que importante. Primero compre la casa y luego el carro. Sí. Por favor. Sí. Primero. Y la casa es una inversión. Rentar por años
rentar, está bien, a veces tenemos que rentar porque no podemos, sí, pero es una inversión, si puedes, y fue algo que dijiste, dijiste ahorita antes, de que hasta sale que lo que pagas por tu casa es menos que la renta. Exacto. En un apartamento de 3-4 recámaras, sí, tienes patio, tienes tu cocina, es tu casa y es una inversión porque la puedes rentar después. Uh-huh. Ahora, si eres mexicano, si tú no tienes, no eres nacido en Estados Unidos, a lo mejor no eres ni residente. Correcto. Pero tienes cierta cantidad de años viviendo en Estados Unidos, ¿tienes cómo comprobar algún tipo de ingreso o cómo, a lo mejor, child support o qué sé yo? ¿Cómo se maneja eso? Lo que pasa es que esos son préstamos extranjeros. Ok. Entonces, sí, hay préstamos para extranjeros. Ajá. Y típicamente al extranjero le piden el 25% de enganche. Ajá. Y ya enseñas haciendas. Okay. Lo que reportaste allá, te lo valen aquí. La tasa de interés no va a quedar tan bajita, pero tampoco te va a matar. Claro. Pero sí hay programas para extranjeros. Okay. Claro que sí. Es que es importante el saberlo porque hay mucha gente, sobre todo ahorita que cerraron el cruce. Claro. Digo, no hay que hacernos locos. Muchos de nosotros mexas nos quedamos de este lado del charco. Entonces, pues dices, de mensa me regreso. Sí. Pues me quedo acá porque acá está mi marido, trabaja, o los niños en la escuela, o qué sé, uh-huh, yo. Y nos quedamos de este lado y dices tú, llega un momento en el que vivir en un departamento por mucho tiempo está difícil. Sí, sí. Entonces, a lo mejor puedes comprar, pero a lo mejor te da miedo o que te investiguen, sí, o qué sé yo. ¿Te investiga el gobierno? Si no, la hipotecaria, hay préstamos. Ajá. Y son foreign national loans, okay, préstamos para extranjero. Y o eso sea, es legal. Todo es legal. Exactamente. Okay. Uh-huh. Exactamente. Entonces no tienen que tener pendiente. Y acuérdate que ahorita con todo lo que está pasando con lo de la pandemia, ya los niños traen estrés también. Claro. Entonces, estar en un apartamento es más frustrante porque no tienen el patio para salirse a jugar. Sí, claro. Entonces, cuando compras la casa, privacidad de, ¿sí?, que le quieres rayar la madre a tu esposo, pues sí, no puedes porque si oye en el, sí, departamento. No, y digo yo, él es lo que se vaya a dormir mucho a otro cuarto. Claro. Pues, ¿cuál otro cuarto si no hay? O sea, claro, la sala y la cocina están pegadas. Ajá, y yo pienso difícil, que eso es muy importante para la salud mental también, sí, de que tengan el patio para jugar los niños. Hay comunidades nuevas donde ponen parques. Digo, ahorita no puedes estar mucho en los parques y eso, pero digo yo, es bueno tener ese, claro, espacio para la familia, para saludable, la salud mental, y porque para que todo el mundo tenga su espacio. Uh-huh. Sí, definitivamente sí, hay que pensar un poquito más inteligente, sí, y ¿sabes qué? En cierta forma, robarle un poquito la mentalidad del gringo, porque, sí, luego también tenemos la mentalidad mucho de mexicano. Yo lo digo como mexicana, que llegas a Estados Unidos y de repente estás acostumbrada a que nadie debe la casa en México. O sea, la casa tus papás la compraron y la pagaron. Entonces llegas acá y dices tú, ah, canijos, acá es que canijo. Por eso precisamente se hace, sí, por eso precisamente se te hace un mundo. Ajá, todo es crédito. Sí, sí, pero llegas y dices tú, y luego te dicen una casa, $300,000 o 200 o 150, dices tú, ajá, o sea, voy a pagar. No los traigo aquí en la bolsa. Claro, obviamente. Entonces, sí, es más, ni los he visto juntos. Ajá. No entiendes la onda de ir pagando, del crédito, claro, de manejar tu dinero. No lo entiendes porque sí, precisamente en México es de a fregazo y uno tras otro. Ajá. Y la gente que tiene su casa es de ellos para siempre y viven en su casa por y pagada generaciones ya, y generaciones, claro, ¿no? Entonces, sí, sí es un cambio muy diferente, pero que sí, tienes razón, o sea, robarle un poquito al gringo. Sí. Y por más que te critiquen en México, pues sí, pero lo debes, pues sí, pero va a ser mío. O claro, sea, lo la vas pagando, a seguir pagando. Y aparte estoy viviendo, exacto, en un lugar en donde la cultura no es la misma. Ajá, entonces, acá pues la gente pues puede vivir pagando su casa 25 años. Claro, y aparte que, como te digo, son contratos abiertos y puedes mandar adicional. Claro. Si ya vienes con esa mentalidad, pues haces lo mismo, pero el chiste es no estar botando el dinero mes, sí, tras mes tras mes, porque eso ni les vas a dejar nada a tus hijos. Sí, con eso vámonos a un corte comercial, no le cambien, nosotras somos Medias de Seda. We are ready for Hollywoods. Dr. Worldwide is in the house. Remember, stay beautiful. Why you think they call me Dr. Worldwide?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Consulta 915. Bienvenidos a Consulta 915. A Consulta 915. Margie Favela. Y en mi izquierda tenemos a Erika Gómez. El doctor Mario Di Pasquale. El doctor Francisco Valverde. La doctora Aime Cerna, quien es el médico internista. El doctor Carlos Carrillo. Y seguimos en Medias de Seda. No sé por qué no te creí nada, Pati. ¿De qué? ¿De que es Alaska? No, es que sí, no, estoy durmiendo. Nada te creí. Fíjate. Mentalmente, ponte a pensar que ese frío es que está, tenemos problemas con el aire. Hijo. Y se está derritiendo aquí, Carla. O sea, no, es que si nos ven en internet, estamos en Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Uh-huh. Y es aquí, o sea, hierve. Estamos en mitad de verano. Sí. Hierve 100 grados Fahrenheit, 42 sí. grados centígrados. Entonces... imagínense en una bodega que funciona un aire, estamos ahorita... No, y aparte de todo eso, o sea, en los implantes, señora. Sí. ¿Todo se va a derretir? Ay, no. El silicón suda. Como charlitos en el piso. Esto, mire, usted ahorita va a salir... Pero adelgazamos, perdemos unas libritas. No, ay, bueno. Pero no para Vianey, porque no, ella no se puede deshidratar. Sí. Ella no se puede deshidratar porque está embarazada. Las son hormonas. Ah, sí. No, bueno, se le llamaba de otra cosa antes, pero es... El chamaco. Es mi bebé, déjenme. Oiga, pues bueno, vamos a seguir. Antes de seguir con más, pásanos todos tus datos. La gente que ya está lista, que dice, bueno, la Silvia me cayó bien. Sí, ok. Y no le voy a hablar, le voy a dar la oportunidad de que me embauque con sus casas. Pues tenemos este website, es tropicanahomes.com. Ok. Y ahí puede encontrar dónde estamos construyendo casas, las comunidades, y ahí vienen todos los contactos míos y de todos los vendedores de Tropicana. Ajá. Entonces ahí estamos a la orden. ¿Cómo es la página otra vez? Tropicanahomes.com. Okay. ¿Y si yo quiero contactarte a ti directamente? 915-494-7104. Ok. Entonces sí, ahí derechito conmigo sí. los puedo atender. ¿Tú sugieres que primero se den como que una vueltecita en las locaciones que está Tropicana para que más o menos se den una idea de lo que... Sí, para que... Porque, por ejemplo, ahí en el website viene todas las comunidades. Por ejemplo, yo estoy en el Eastside, allá por la Joe Valley Pelicano. Entonces, estoy esperando terrenos más abajito, pero digo yo, donde quiera. Ahorita creo que en el Northeast ya se saturó y en el Westside tenemos una comunidad. O sea, tenemos varias locaciones y varios lugares donde ya está en plan empezar casas. Y aparte, acuerda que empezar casas aquí es una maravilla de 6 a 8 meses. Sí, sí. ¿Y eso que tardado? O sea, qué maravilla. En 8 meses ya estás estrenando casa. Una tabla sobre la otra y completa. O sea, 6 a 8 meses completita. Claro. Y puedes ver los planes que tienen. Ver los planes. Si tú quieres los gabinetes blancos, negros, grises, el piso de este color, puedes escoger todo. Y ahorita, por ejemplo, si te metes en el website, ahí es que todo está... tan actualizado que te metes y puedes meterte al virtual tour de la casa, la puedes caminar. Entonces, bien padre, porque tengo mucha gente que, por ejemplo, le acabo de entregar a un matrimonio que estaba en Corea y en Alemania. Entonces me dicen, necesito casa para tal fecha. Ok, ahí les van videos, métase el website, y todo lo hicimos virtual. Claro. Ya me llegó un matrimonio que ya firmaron, ya la casa es de ellos, pero tienen que hacer cuarentena por 14 días y no los he conocido en persona. Ándale. Entonces les dije, en cuanto terminen, los veo en la casa para abrirles la casa, porque no la han visto, la vieron sin estar aquí. Claro. Qué padre. Oye, qué padrísimo, de verdad, el comprar casa por primera vez es una emoción increíble. No importa de qué tamaño esté tu casa, si es tuya y es la primera vez, porque le puedes hacer lo que es. Tienes toda la razón, la felicidad de comprar tu primera casa, no hay como... O si sea la segunda, la tercera, porque lo que pasa también, en la compañía de nosotros, hacemos custom homes 37. Al pedido también. También hacen custom. O sea, mucha gente 37. Piensa que así como está el plano, ¿no? Modificamos que una pared para acá, que hágame la recámara más grande. Entonces, somos un custom builder completamente. ¡Qué padrísimo! Sí. De verdad, felicidades, porque aparte, ¿cuántos años tiene la empresa? En más de 60 años, como 65. Fíjate, de verdad, felicidades a toda la empresa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme. No, hombre. Gracias a Pati. Y de verdad tenemos que hacer algo, tenemos que hacer el programa nuevamente, pero desde una de las casas,
para que la gente se enamore y lo vea y lo sienta y nosotros tengamos aire. Y sabes que cuando yo he hecho en el noticiero en inglés, hice programas en la casa, está espectacular, y le estaba preguntando quién diseña las casas, porque diseñan padrísimas, claro, hermosas. Hay veces que pasa la gente y lo, me puede dar el contacto de la decoradora porque ya compramos. Y yo, claro que sí, o sea, estamos a la orden para lo que sea. Yo te digo, quiero la casa pero con todo y muebles. Así como está. ¿Sí se puede? Sí se puede. Ok. Lo que típicamente hago es, primero hay que pedir la evaluación, porque acuérdate que el banco es el que va a decir cuánto te van a prestar. No, bueno, los muebles los pago yo abajo del agua. Si no completas los muebles, pues negociamos y los puedes pagar aparte. Claro. Pero claro que sí. Silvia, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que Dios las bendiga y que todo el mundo esté bien, y hay que seguir para adelante y para atrás, ni para coger impulso, como bueno, decía. Bueno, para coger sí, pero impulso no. Ojalá. Vámonos, muchísimas gracias a ustedes en casita por estar con nosotras. Recuerde que nosotras somos, fuimos y seremos Medias de Seda. Adiós. ¡Bravo!